Мы приветствуем вас на еще одном видео, которое мы решили совместно всей семьей записать. Для вас сегодня будем готовить перуанское блюдо и заодно ответим на некоторые вопросы, которые вы задавали у нас на YouTube-канале. И я думаю, что Чамару нам не откажет в таком удовольствии послушать его. Ему был очень приятный, какой приятный отзыв и как тепло вы отозвались в прошлом видео. И поэтому сейчас мы будем переключаться на испанский язык и начнем готовить самое вкусное, на мой взгляд, блюдо из перуанской кухни – севиче. El chef Chamarro, ¿qué vamos a cocinar hoy día? Ceviche peruano, un plato muy delicioso, típico del Perú, con muchas fusiones, pero es, yo creo que nuestro plato bandera, el que más conocido en nuestro país. Yo creo que el ceviche de Chamarro es un ceviche el más rico que yo probé en mi vida. Me fui a Perú varias veces, ¿verdad? De verdad me encanta su ceviche y yo creo que su receta vale, bueno, más o menos $1,000,000. Entonces, regalamos a ustedes $1,000,000 hoy día. Y, mi amor, entonces, ¿qué vamos a necesitar hoy día para cocinar ceviche? Porque el problema es que mayormente todas las personas están en Rusia que están viendo este ceviche. Saludos a Perú, porque sé que también los peruanos están viendo. Estuvimos tratando de encontrar un plato que ustedes van a tener ingredientes para todo que vamos a cocinar. A ver, mi amor, un tour. ¿Qué vamos a necesitar? Es fácil, es algo simple. Yo creo limón, cilantro, culantro, como le llaman en tu país, ¿no? Sí. Es, acá está el limón. Acá ya, ¿qué hicimos? Claro, ya exprimimos el limón. Ya exprimimos el limón. Apio, pues, cebolla. Cebolla, apio. Ginger. No es ginger. Kion. Kion. En Perú se dicen kion, en otros países creo que es diferente. Ah, ¿y qué más? Básicamente un poquito de leche. Un poquito de leche. Pescado, camarones. Hay gente que lo hace con pulpo, hay gente que lo hace con pota. A mí particularmente me gusta el ceviche con camarones. Pescado con camarones. Y ajos también. Sal y pimienta. That's todo. Y también nosotros ya... un poco de ají también, ají peruano, ¿no? Sí, tiene, eso es opcional, de verdad. Si quieren algo picante, ya lo pueden usar. Bueno, en Perú tiene que ser, siempre lo hacemos con un poco de ají, le da un sabor especial. Pero bueno, Y yo creo que es también posible hacer sin... Bueno, a ella le gusta sin ají, bueno, está bien. Y también que estuvimos preparando, Estuvimos con... Yo lo acompaño, hay mucha gente que lo acompaña con choclo, que le llaman así cucurusa, no sé, en Rusia. Yo tengo mi cucurusa, ahí me gusta con dry cucurusa, que es este canchita, el choclo seco. Pero un tipo de especial de choclo. Ajá, y también con un poco de camote. Camote glaseado. Si tú lo haces, ¿cómo lo haces? Lo hago con el camote, le pongo un poco de jugo de naranja, un poco de canela entera y clavo de olor. Y lo voy a dejar hervir hasta que se caliente. Al final le pongo un poquito, a veces le agrego un poco de azúcar para que se caramelice. Y es todo. ¿Y qué hacemos con camarones? Lo hervimos primero en agua fría, al punto, eso es rapidísimo. Ni siquiera tienes que pararte para que esperar. Eso es en un minuto se hierve el camarón, lo sacas una vez, le sacas el agua caliente y le pones el agua fría para que se esté en su punto. Que no esté muy duro, porque si lo dejas mucho tiempo se queda... El camarón es duro y no es agradable al paladar. Entonces, ¿qué hacemos con la cancha? Con la cancha ponemos un poco de aceite con una sartén cerrada por precaución, porque es peligroso, si revienta te puede quemar. Cerrada, un poco de cancha y lo dejas ni 5 minutos y está reventando. Te vas a dar cuenta que revienta y bien está reventando. Ya es un promedio que revienta. Cuando ya para de reventar el sonido, ya tienes que sacarlo. Sacas la sartén, escurres el aceite. Tienes preparado un papel toalla, papel blanco para quitar el aceite ahí, vacías la cancha, un poquito de sal, es todo. Ya creo que nosotros estamos listos para cortar. Alexandra, ¿estás lista para cortar? Sí, ya empezamos. A Alexandra vamos a dar para cortar apio. Apio, ajá. Lo cortas apio, estás encargada de cortar apio. Sí. ¡Yay! Ok, yo voy a ver, la primera pregunta es... de Lena from Moscow. She is asking, как часто
Чамару с тобой Ольга ссорится и что чаще всего бывает причиной недопонимания вашей смешанной паре. Porque nosotros, si nosotros peleamos, ¿cuál es el razón que nosotros peleamos el más y si peleamos? Una razón por la que peleamos más, ¿verdad? ¿Qué piensas? A veces yo creo, ahora más que todo como con los niños, yo creo que por... Primeramente vamos a empezar. ¿Peleamos nosotros? No mucho, la verdad. La verdad no mucho, ¿no? Pocas veces. Siempre conversamos. Y si tenemos a veces algunas riñas, lo conversamos pero suavecito, pero... ¿De qué? La verdad es una pregunta muy difícil, ¿no? Por las niñas, depende, ¿no? A veces. La otra pregunta es si nosotros celebramos unas fiestas rusas. ¿Cuáles fiestas rusas tú sabes? Año Nuevo. Año Nuevo es grande. El Día de la Mujer. El Día de la Mujer, 8 de marzo. Claro. ¿Su cumpleaños o no? Eso es internacional. ¿Qué más? A ver. Pascua. Ah, Pascua. Bueno, acá preguntan si nosotros celebramos más Mitzvah, no creo que él sabe eso. No, la verdad, no. Más Mitzvah es cuando hacemos unos pancakes rusos, las crepas rusas. Y bueno, yo antes celebraba con los rusos acá, pero no creo que Chamaro, sí. La verdad, no, no mucho, sorry, ¿no? Y 23 de febrero él tampoco se lo sabe. Bueno, 23 de febrero es supuestamente cuando celebran como Día de Hombres. Bueno, ¿qué hacemos? Si ahora cortamos el apio, ¿qué más? Apio, vamos a licuar, porque eso es lo más importante. Para mí, lo más importante. No, a eso quería llegar, ¿no? Para hacer el ceviche. Lo más importante para mí es la leche de tigre. Si no tienes una buena leche de tigre, a no ser que tengas un pescado muy fresco, muy delicioso, no te sale un buen ceviche, la verdad. No sé, a no ser, de repente soy mal cocinero, no sé, pero tienes que tener una buena leche de tigre como base. El leche de tigre es afrodisíaco. Sí. Bueno, vamos a licuar. Acá hemos puesto cebolla, ajos, apio, quión, cilantro, culantro y vamos a poner un poco de limón. Más o menos así. Ajá. Limón. ¿Qué más? Un poco de sal, pimienta también. Rocoto, ¿no? Bueno, el ají. Si quieren. Si quieren, ¿no? ¿Y leche? Leche también, ajá. Un poco de leche. Limón con leche. Ya. Ahora vamos a licuar todo. So, ya está lista la leche de tigre. Leche de tigre, ajá. Es riquísima, es la parte más rica. Bueno, y ahora vamos a empezar con el mismo ceviche. El mismo ceviche, hacer el ceviche, ¿no? Vamos a... Primeramente los camarones están... Depende de los camarones que tengas. A veces son grandes como estos. Y es cuestión de cada uno. Para que agarre mejor sabor, yo los corto los camarones en la mitad, ¿no? En la mitad. Bueno, mientras que tú estás cortando... Corto en la mitad, facilito, despacito. Lo pongo acá, ¿no? Lo pongo todo ahí. ¿Sí? Los pescados también lo pongo ahí. Mientras que Chamaru va a estar cortando los camarones, el pescado, yo voy a preguntar un poquito más preguntas. Bueno, una pregunta de Tati. Olga, ¿por qué ustedes no se mudan a Florida? Buena pregunta, ¿sabes? Eso es, me he estado preguntando hace mucho tiempo. El clima hermoso allá, todo es hermoso allá y grande, ¿no? La verdad, yo creo que ha sido por el trabajo, ¿no? He estado trabajando acá en Nueva York tanto tiempo, mi familia está acá, toda mi familia está acá, en Nueva York, bueno, en New Jersey. Y Nueva York también, mis hermanos, para mí era más fácil, ¿no? Tener compañía, tenemos reuniones, pero la verdad, ahora estamos abiertos a todo, la verdad, no tengo ningún problema en ver y si hay oportunidades por allá, vamos. Más que todo estamos, estamos consiguiendo trabajos más online, ¿no? Puede ser, ¿no? Florida, California. O Rusia de repente. Están bien.
¿Puede ser? Yo frío nomás. ¿Qué crees? ¿Tú podrías vivir en Rusia? La verdad, bueno, tú sabes, la familia, donde tu casa es donde está tu familia. Y si la familia de mi esposa son como ellos son, ¿por qué no? ¿Por qué no? No tengo ningún problema, la verdad. Bueno, los amigos, voy a extrañar a mi familia, por supuesto, ¿no? Pero, ¿por qué no? Podría ser por algún tiempo. Claro, por algún tiempo. ¿Sí? Sí, yo no tengo ningún problema, la verdad. Ah, ok. Uh-huh. Bueno, el idioma, perdón. Tendría que aprender, sí. ¿Ruso? No, ruso, sí, claro, por supuesto. Claro, tengo que aprender, sí o sí. Sí, bueno, con el idioma es siempre más fácil, ¿no? Mudarse al país que tú ya hablas este idioma. Claro. Pero tú ya entiendes bastante. Entiendo bastante, una conversación bastante, pero me falta todavía, ¿no? Comunicarme. Tengo algunas palabras que hablo siempre o entiendo, pero todavía me falta. Otra pregunta. Saludos, Olga, en señor Chamarro. Usted... Señor Chamarro. Ya me mataron ya con ese señor Chamarro. Eso nos hace como 20 años de diferencia, sí, y alto que... Señor. Ok, señorín. ¿Ustedes están planeando viajar al mundo en futuro? Y si la respuesta es sí, ¿cuál país te gustaría visitar? Sí, la verdad, definitivamente mi sueño es viajar alrededor del mundo, conocer, unos 4 días en cada país, conocer gente, porque yo era muy cerrado antes, yo vivía en mi mundo, en mi mundial, en mi burbuja, que pensaba que toda la gente es así, tiene que ser así, pero no, es, la verdad no hay nada mejor que viajar y conocer nuevas culturas y nueva gente, ¿no? ¿Y qué país? No sé, en mi país siempre quieren ir a Italia, España. Y yo por seguirlos, la verdad, por monería, lo que pensaba que siempre eran los países que uno tiene que conocer, aparte de Estados Unidos. Pero Estados Unidos, la verdad, nunca tuve el sueño de venir, porque casi toda mi familia estaba, desde que yo tenía uso de razón, toda mi familia estaba acá. Bueno, mis tíos que iban a Perú nos contaban como que ya tenían la idea de cómo es la vida acá. Así que pensábamos en Europa. Pero ahora, la verdad, me gustaría ir a Tailandia. Por sí. Tus padres, ¿no? Que tanto me han dicho y he estado averiguando. Muchos rusos van a Tailandia. Sí, me gustaría ir a Tailandia, a Egipto, a Grecia, Portugal, ya. Yeah. Son los países. África Sur. África Sur, sí. África Sur, sí. Algo diferente, sería también Tanzania, en África. ¿Tanzania? Tanzania. ¿Vamos? Vamos, pues. Vamos, pues. Sí. Tan fácil, ¿no? Bueno, gracias. Mientras que estás cortando, bueno, eso toma tiempo, entonces puedo preguntar más y más cosas. Mm-hmm. Señor Cha, otra vez te llaman señor. Señor Cha, ¿tú probaste ayahuasca? No, pero me han contado que es, wow, es increíble la experiencia, ¿no? Yo creo que la idea es que tú entres a ese portal de tu subconsciente, ¿no? Es de verdad, porque hay gente que está hace trauma después de esa experiencia. La verdad que no, desconozco mucho el tema, nunca lo he, tengo amigos que lo han pasado por eso y es una experiencia increíble, me dicen que es difícil de explicar, pero la verdad no, nunca lo he tratado y tampoco he tenido el interés de averiguar más sobre el tema. Pero lo que sé, la idea es que entras al portal del subconsciente y de ahí puedes... Explica, de repente no todos saben qué es. Así, en pocas palabras. ¿Qué es ayahuasca? La verdad no sé mucho. Es un líquido... Peruano. Es un líquido que toman, creo, o algo que fuman. Unas hierbas, creo. Unas hierbas, creo, que se toman y se ponen así como... No drogado, no es la palabra drogado. Empiezas a alucinar. Alucinar. Y entonces, alucinación, llegas a un nivel... No sé cómo llamarlo, especial, donde tú puedes ver muchas cosas, ¿no? Alucina, no sé, pero es algo... Yo creo mucho en esas cosas, o sea, pienso que es algo real, pasa. Es peligroso, tiene sus consecuencias, pero pasa, ¿no? Sí, otra preguntita, mi amor. ¿Cómo la familia de Chamarro lleva en relación con Olga? ¿Y qué ellos saben y conocen y piensan de Rusia?
Ya, mi familia es... Bueno, yo creo que soy el más ruso de toda mi familia, ¿no? Por obvias razones, ¿no? Pero ellos lo ven, respetan mucho la cultura, la verdad, me sorprende. Como son mi mamá y, bueno, mi papá también con la familia de ellos. La verdad, no se ven, no se han visto mucho, ¿no? Solamente conocen más a ti, a tus padres lo conocen, pero mi papá está en Lima, sus padres nos visitaron a Lima, ¿no? Una vez, y le pasaron muy bien, le gustó. Tampoco me van a decir... que no le gustó, ¿no? Ok, ¿qué dijo tu mamá cuando tu mamá ya tú dijiste que estás con una rusa? No dijo nada, la verdad yo no sabía, porque ella es abierta así. La verdad mi mamá prefiero, yo creo que ella siempre ha pensado como yo, cosa, sabiendo que ella también es dramática y que su cultura, que mi mamá es dramática y su cultura es dramática, siempre han preferido a mí que esté con alguien fuera de mi país, porque... No le gustó, es una anécdota, antes que yo te conociera a ella, yo tenía una amiga colombiana, ¿no? Y mi mamá cuando sabía que yo estaba o tenía algún interés, casi pues se muere, no que para nada quería, porque ya, no, la cultura latina, somos así, mucho drama, y bueno. Las chicas piden mucho. Quizás también, no sé, eso sí, no puedo bueno, decir, digamos, tampoco. Pero... Y cuando la conoció ella, personalmente le cayó muy bien. Y mi familia tiene, la verdad, un concepto bonito de la cultura rusa, ¿no? Son responsables. Bueno, tú sabes, no se puede generalizar, pero son una cultura responsable, una cultura sufrida. Y la verdad, cuando vienes de una cultura sufrida, eres mucho más consciente de muchas cosas, ¿no? Que cuando la gente vive en un paraíso donde no tienen nada que esforzarse, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso es lo que rescata mucho de Olga y de su familia. Bueno, ¿qué más nosotros tenemos? ¿Qué nos falta? Ya está, ya licuamos todo, ya pusimos todo en el bowl. Ya. Entonces todo, ahora... cebolla, cilantro, ¿y qué hacemos ahora? Cebolla, cilantro, los pescados, el camarón. Uh-huh. El camarón está cocido, el pescado está crudo, ya. ¿No? Lo que va a cocinar el pescado va a ser el jugo del limón. El limón. Ya. ¿Ok? Lo voy a agregar, ¿está bien? Sí. ¿Ya? ¿Y ahorita? Ya está todo. Ya está listo para emplatar. Facilito. Bueno, si tienes todo a la mano, la verdad, es facilito. Sí. Y ahora hay que servir el plato. Y estamos casi para probar. Yo me muero y tengo toda mi boca preparada, lista para comer. ¿Eh? Ya, ¿cómo servimos? Ya. Le vamos a hacer un tomatito. Está glaseado. No lo ponemos acá. Uh-huh. La verdad, como hay gente que lo come con motito así, sanduchado, yo prefiero glaseado. Le da un saborcito. Sabor especial. Especial el ceviche, el agridulce del ceviche con el dulcecito del camotito. Uh-huh. Un contraste muy delicioso. Eso sí. Uh-huh. 100%. Bien jugoso también. A mí me gusta. Ceviche seco. Mientras que estás sirviendo, una pregunta más. Uh-huh. ¿A qué tipo de papá tú eres? Y si tú haces unas cositas en la casa, ¿qué tipo de cosas haces tú? ¿Estás encargado y responsable de hacer? ¿Cómo? Bueno, de la casa, de house chores. House chores. Ya, ok. Ok. Yo le das, ¿qué haces tú? Por ejemplo, él saca la basura. A veces cocino. A veces cocino. Ponemos a dormir, nos intercambiamos, ¿no? Sí. ¿Quién pone algún día puede dormir en los niños ella, otros yo? Otra vez cocino yo, otros ella. Limpio así. Yo. Ella sí limpia. Sí, a veces yo pregunto. Yo soy muy fan de limpiar. Platos, sí, él a veces lava los platos. Sí, lava los platos a veces. La verdad, no tenemos algo predeterminado, simplemente sentido común. Si algo ves que está mal, está sucio, o puedes ayudar en alguna cosa, lo hago sin pensar mucho, porque al final le doy más trabajo a ella, se estresa más, me pasa su estrés a mí. ¿Para qué? ¿Sí o no? Así que... Sabio, no, muy sabio. Bueno, ¿qué tú crees que tú puedes, qué tú haces con tus hijos? Todo lo que me nace el corazón, yo creo, ¿no?
Me gusta jugar con ellos, dar el amor que esté, que pueda tener lo máximo, hacerlos unas personitas súper seguras, no cometer los errores que yo he cometido por ignorancia, por alguna, no sé, por mis pensamientos que tenía a esa edad. Muchísimas gracias, mi amor. Nosotros ahora ya terminamos. Yo creo que nos falta solamente, voy a hacer pim, 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 que yo lo hice. ¡Ay, Olga, qué bonito! Ahora hay que comerlo. Y bueno, yo estoy segura, si ustedes tratan de hacer eso en su casa, le van a encantar el ceviche de chamaro. Él cocina súper riquísimo, por favor. Спасибо огромное за то, что вы досмотрели это видео до конца. Пожалуйста, не забудьте подписаться на мой канал, поставить нам жирный лайк и написать комментарий о том, что бы вы хотели, чтобы Чамару приготовил вам еще. И, конечно же, любые вопросы, которые возникли, возможно, у вас, пока вы были это время с нами. Огромное спасибо вам, огромное спасибо, mi amor, gracias mucho. И я, buen provecho. Пока-пока.